¿Qué tal? Estamos en Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este capítulo me voy a dirigir a las chicas, porque he escuchado que tienen ciertos problemas para hacerle un regalo a un chico. Independientemente de la relación que tengan, porque eso es lo que va a determinar qué clase de regalo le vamos a dar. El primer punto que debe quedarnos muy claro es que nunca hay que regalar algo que le haga falta o que le sirva. Hay que regalar algo que verdaderamente le guste mucho. Si es un regalo para un chico con el que se tiene una relación de amistad o una relación profesional, se pueden pensar en muchas cosas. Podría ser un buen regalo una película o una serie de televisión de las grabadas, pero creo que eso ya no puede ser un buen regalo. El Netflix las ofrece gratis. Mejor ni gaste en eso. Yo creo que hay que pensar en algo que le gustaría mucho. Depende también muchísimo del presupuesto que usted disponga, porque regalar una fragancia puede ser un acierto siempre y cuando conozca usted más o menos los gustos y las preferencias del festejado. Un libro es un buen regalo siempre y cuando él sea un aficionado a la lectura. Si no, ni pierda su tiempo, porque seguramente lo va a archivar en algún lado de su casa y nunca lo va a leer. Y regalar cosas como alhajas, corbatas, camisas, solamente que tenga usted una relación realmente buena y que lo conozca bien. Porque si usted no conoce bien al festejado, ¿qué clase de corbata le va a regalar o qué talla de camisa le piensa usted comprar? Al final, ¿quiere usted halagarlo? Invítelo a cenar. Depende de su presupuesto. No vaya au pied de cochon, porque a lo mejor es muy caro, pero hay cientos de lugares donde se puede cenar bien y muy a gusto, en la colonia Roma, en la colonia Condesa o en la colonia por su casa. Invítalo a cenar, trátelo bien, va usted a quedar como princesa, señorita, porque ese no es un regalo que suelen darnos. Ese es un regalo que recibimos con muchísimo gusto. Invítalo a cenar, llévele una flor, una sola, en una vara larga y pague usted la cena. Ahora, si quieren irse de copas después, eso que lo pague él, ¿eh? No vaya usted a pasarse de generosa, porque los hombres no estamos acostumbrados, ni deben acostumbrarnos ustedes a que ustedes paguen todo. Usted pagó la cena y él que pague las copas posteriores. Amigas, eso es todo por hoy. Espero que les sirva la sugerencia y muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.